Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Empezamos el lunes y aquí me tienes con un nuevo vídeo de entretenimiento de La Promesa, la novela de las tardes de televisión española. Y sabes que soy tu amigo Gustav y hoy te traigo un vídeo que es la bomba, porque vamos a aclarar todo el rollo este de el adúltero de Manuel. Y es que los padres de Jimena, los duques de los infantes, van a llegar allí al palacio y, bueno, van a pedir explicaciones. Ahora te lo voy a ir contando todo. ¿Te acuerdas que el viernes el señorito Manuel, allí durante una comida, soltó la gran bomba? Dijo delante de toda la familia de Luján que él no ama a Jimena porque en realidad ama a otra persona. Esas fueron sus palabras. Y bueno, la verdad es que esto pues ha caído, como se dice, pues como una gran bomba. Entonces, esta semana vamos a ver unas cuantas reacciones a todo esto. Por un lado, la señorita Jimena va a estar muy obsesionada con este tema. Ya sabemos que la pobre no anda muy bien de salud mental. Y bueno, una cosa así, lo único que va a hacer va a ser trastornarla mucho más. Ahora te voy a contar todas las cosas que va a hacer esta semana Jimena. Y aparte de Jimena, tenemos a la otra implicada en este trío amoroso, que no es otra que la doncella Hanna Espósito. La verdad es que Hanna, esta semana, después de todo este bochorno, y encima ella estaba presente, no sé si te percataste, que cuando el señorito Manuel soltó esta bomba y tuvo esa discusión con su esposa Jimena, da la casualidad que Hanna estaba allí sirviendo la comida. Casi nunca está, pero siempre en los momentos cruciales ella está presente. No sé si te acuerdas el día que Manuel, cuando estaba con su amnesia loca, que no recordaba nada, se levantó en la comida y se arrodilló y le pidió matrimonio a Jimena de los Infantes. Da la casualidad que ese día también le tocaba a Hanna servir la mesa. Así que la pobre, pues nunca la sirve, pero los días que la sirve se va a ver grandes espectáculos. Bueno, pues dicha esta broma, vamos a lo que interesa, que es que Hanna, pues después de enterarse de todo esto, como es lógico, los rumores y las habladurías han corrido por el palacio como la pólvora. Ya sabemos que allí, bueno, las noticias corren que vuelan. Entonces, esta semana, Hanna, pues va a tener que escuchar a sus compañeros del servicio hablar sobre quién será la amante del señorito Manuel. Y ella va a tener que disimular y va a tener que tragarse su cosa para no, pues, levantar sospechas. Pero claro, va a ser muy difícil. Ella va a intentar hacer como que no pasa nada y va a disimular, pero la cosa va a estar un poco complicada. La cosa va a estar complicada para Hanna, ya no solo porque la descubran los del servicio, que al fin y al cabo esto sería lo menos importante. El problema sería si la descubriese Jimena de los Infantes. Y bueno, otra de las cosas importantes que van a pasar es que entre el martes al final y el miércoles ya será cuando lleguen al palacio los duques de los Infantes pidiendo explicaciones acerca de, pues esto, de que Manuel le ha sido infiel a su hija, por lo tanto es un adúltero. Los marqueses van a estar en un tierra trágame. Y bueno, otro que va a estar también en un tierra trágame va a ser Manuel, pero ya no tanto por sus suegros, sino por Jimena, porque lo va a poner muy nervioso asegurándole que ella sabe de quién se trata. O sea, que Jimena le va a decir que ella sabe quién es su amante.
Pero bueno, yo sinceramente creo que ella no sabe ni se imagina que es Hannah. Ella, yo creo que las cosas van más por Blanca Palomar. Ella se pensará que su marido Manuel está enamorado de la fotógrafa Blanca Palomar. ¿Os acordáis cuando vino al palacio de visita y Manuela subió a su avioneta, le regaló una cámara de fotos, bueno, muchas cosas así? Entonces, claro, todo esto hizo que Jimena pues piense que su marido está enamorado de Blanca Palomar. Y por esto va a ser por lo que Hannah se va a librar, yo creo, de que la otra la enganche de los pelos y la arrastre por todo el palacio, o cosas peores, porque esta es capaz de matarla. Porque hablando de Jimena y hablando de matar, también te tengo que adelantar, esto es muy cortito, pero te lo digo, que para finales de semana, para el viernes, Jimena va a envenenar a Abel. Pero esto te lo traeré en otro vídeo con más detalles y te diré lo que va a pasar al final con todo este tema del veneno. Retomamos la historia que te estoy contando, y es que, bueno, pues el señorito Manuel se va a poner muy nervioso porque él va a pensar que Jimena se piensa que la amante es Hannah. Entonces va a pensar que le va a hacer algo. Pero bueno, al final no va a ser así. Y te digo que no va a ser así, puesto que durante la semana Jimena aún va a estar más obsesionada con este tema y va a intentar averiguar preguntándole a las doncellas por datos y por cosas. Entonces, si ella supiese que es Hannah, pues directamente iría a coger a Hannah de los moños y arrastrarla. Pero si va a preguntar a las demás doncellas, pues es porque yo pienso que ella, de quien sospechará, será de Blanca Palomar. Ya lo averiguaremos. Bueno, continuamos porque, claro, los duques de los infantes, cuando lleguen aquí al palacio, ellos van a llegar muy escandalizados y muy preocupados por la reputación del buen nombre de su familia, de los infantes. Esto va a provocar una tensión allí en el palacio bastante grande, no solo con Manuel, sino también con los padres de este, con el marqués Don Alonso y con la marquesa Doña Cruz. Ya sabemos, como te adelanté en otro vídeo, que el marqués va a apostar por el amor y va a confiar en su hijo. Y bueno, pues como que va a levantar un poco más la mano. La que sí que va a estar muy obsesionada con todo este tema va a ser la marquesa. Pero bueno, ya te lo dije, porque es que ella es una señora de aparentar. Y claro, pues todo esto es un escándalo en mayúsculas y Doña Cruz no puede permitirse otro escándalo más allí en La Promesa. Que la verdad es que pocos escándalos están habiendo, porque el día que se sepa que ella fue quien mató a Tomás, al hijo del marqués, pues claro, el palacio ahí sí que va a arder Troya. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Esta semana bastantes emociones tenemos. Quedamos en que te voy a traer esta semana otro vídeo para contarte todo el tema de Abel, para que veas lo que Jimena es capaz de hacer. Sin más, me despido. Sabes que soy tu amigo Gustav y te mando como cada día un gran beso apretado.